Etapa 6 del Camino Primitivo desde Verducedo. Y vamos a tirar hasta un poquito pasado Grandas de Salime. Bien, 26 kilómetros. Kilómetro arriba, kilómetro abajo, metro más, metro menos. Un poco más de dolor, no se va a notar. Ahí, ahí. Vamos a entrar al mirador sobre el salto de Grandas de Salime. Adelante. 80.000 toneladas de hormigón. Empezó a gestarse esta idea en 1940. Se estuvo construyendo hasta 1954, que fue cuando se inauguró. Tuvieron que sortear numerosas dificultades. Asturias estaba sumida en la miseria después de la Guerra Civil y sufría los embargos de las naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Aunque en secreto suministraron las turbinas para la producción de energía eléctrica. 132 metros de altura. Vaya hostia. Deja las drogas, deja las drogas, deja las drogas, deja las drogas todos. Grandas de Salime, chavales. Con la lengua afuera. Como veis aquí a mi lado, aquí abunda la construcción con mampostería de pizarra. Porque sobra. Se acabó la etapa de hoy. 26-27 kilómetros desde Verducedo hasta Castro. 5 kilómetros después de Grandas. Yo me eché una revisión y el médico me ha cobrado. Estoy esterilizado. Yo no quiero pistola, ni tampoco fusiles. Lo que yo quiero, 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 son las papas con alcanciles. ¿Cómo lo ves? Que es que me estoy yo con el sol así poniéndome rojo. Morenito. Rollo guiri. ¿Dónde hay un guiri allí? Rollo guiri. Toma uno. Venga, chiquito. Ahí está. ¿Y ese meneo? Toma dos.
Toma tres. Cortadillo y rincones del carpintero de la esquina. El vecino de arriba, Spiderman en las cornisas y entre ramas verdes me quedo dormido. No me importa tener calor o tener frío. Entre los presentes se sale, del deporte también se sale. Yo puedo ayudarte, se sale. El deporte también se sale, boni prisa, fumando, fumando, fumando. Del deporte me estoy quitando, fumando, fumando, fumando. La fatiguita que me está costando. ¡Alza! Como los bichos, y que yo tengo recaída. Y si me encuentro ya la policía, se sale ya. Del deporte también se sale. Y os voy a enseñar desde dónde venimos, porque se ve allí al fondo. Se está poniendo el sol y se está poniendo muy bien. Fijaos, ahí al fondo, aunque se ven pequeñitos, por allí hay unos generadores eólicos, unos molinos de viento. Pues desde allí atrás 8 kilómetros y luego bajar todo aquello, subir eso y por aquí. Y aquí estamos en el albergue juvenil de Castro, con Chigre en la parte interior, gente muy simpática. Os voy a enseñar la parte de fuera. Vamos a subir a ver las habitaciones. Como podéis ver, habitaciones de 4 camas en 2 literas, baños completos con ducha, guardabotas, prácticamente todo lo que necesita alguien para hacer el Camino de Santiago. En esta etapa llegué muy tarde porque me quedé grabando vídeos y me cogió todo el sol. Es preferible que si veis que va a apretar el sol, madruguéis y aprovechéis el fresco de la mañana. Y en cualquier parte del camino, cuando veáis una guitarra, tenéis fiesta asegurada. Dale al like si te ha gustado el vídeo, comparte, no te olvides de comentar si has hecho el camino y tienes algún consejo que puedas dar. No te olvides tampoco de preguntar si tienes alguna duda y quieres hacer el camino. Y nos vemos en la siguiente etapa, en la séptima, que nosotros nos hemos ido desde Castro hasta Fonsagrada. Aprovecho para mandar un saludo a esa gente de Sevilla que nos amenizó la tarde en Castro. Y cuídate, sé feliz. ¡Chao! Y ahora que nos paren, chavales. ¡Ahora qué! Un saludo para Hello. 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 Tú haces en plan...